Luego de que la Procuraduría General de Justicia Estatal diera a conocer que las cámaras de vigilancia que se encuentran en la zona de transferencia no graban, Ricardo Galindo Ceballos, responsable del Centro de Control, Comando y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública, confirmó que el complejo en el que existen más de 50 cámaras corresponde únicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vi en las noticias que decía que el C4 no recibía, pero que no estábamos monitoreando. No es así, nosotros no las tenemos conectadas, es un proyecto individual. Igual la parte de operadores que no estaba monitoreando tampoco es de la parte del C4. Ricardo Galindo indicó que el C4 no cuenta con cámaras de videovigilancia en esta zona, ya que los índices de criminalidad consideran a este lugar como de bajo nivel en materia de peligrosidad. El estudio que revisamos por qué, cuáles son las más cercanas, que son las de la Alameda, es que por incidencia delictiva en la zona no es una zona que digamos es de peligro, ¿no? Sí, efectivamente hay mucha gente, hay mucho tránsito, pero lo mismo, el detener mucha gente pues crea una zona segura, porque alguien que va a robar o algo pues ve demasiada gente y no se atreve, ¿no? Cabe recordar que fue en este lugar donde se encontró el cuerpo suspendido sin vida de la joven Odalis Hipólito. En este sentido, el titular de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado dijo que es indispensable que las cámaras cumplan con la totalidad de los objetivos para las que fueron instaladas, no solamente como medio preventivo, sino también como herramienta aportadora de pruebas en la Comisión de Delitos. Pues sí, sería muy, muy valioso que estas cámaras pudieran videograbar para poder referir a momentos que ocurrieron, como en el caso específico de la joven Odalis. Con las imágenes de Adrián León para CN13 Noticias, Asdrúbal Vélez.